Escucha esta banda, se llama Capela Minga, Lucas Barrios, Noche de Piedra, Mabel López, buenas noches. Don Armona, buenas noches, querido. Aguante Catán Rock, che. Ah, no, de Pirulay. Decime. Nada, me mandaste un llamado. Ahora salimos, ahora salimos. Dame un toque. ¿Qué hacemos acá? Así te van viendo. Sé que te da vergüenza, entonces te lo hago adrede. Escúchame, cortame y yo te mando, le mando a la gente que tengo en mi Facebook para que te vea. Dale, dale, dale. Te corto y en cinco te retomamos, dale. Dale, vamos. Vamos. Ahora sale Sergio Caraballo. ¿Cómo va eso, campeón? Campeón, ¿cómo andás, Sergio? ¿Qué andamos? Hola, Colu. ¿Cómo va eso, campeón? Acá recién me conecto. Bien, bien. Con mi nene, jugando. Bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Laburando un poco. No de lo mío que el calzado, pero estamos pintando lo de mi viejo. La Ferrere y... Bueno, mañana vamos a ver si podemos viajar. Y está medio complicado el asunto. Lo que no se puede, dicen que no se puede viajar en transporte público. Claro, está complicado, pero
Vamos a ver cómo hacemos para viajar. Dale, dale. Bueno, Sergio, gracias por estar Saludos, siempre ahí Pablo. del otro lado. ¿Algo que pedir, algo que Ahí. decir? Y un tema de la renga. ¿Un tema a la renga? Vamos Sí. a programarte un tema a la renga. Gracias por ser ahí seguidor de Solo Rock and Roll, haciendo el aguante siempre, siempre te veo conectado. Gracias. Y bueno, un abrazo grande, Dale. papá, y saludos ahí a tu pibe. Dale. Dale, gracias. Gracias, Saludos a viejito. todos. Un abrazo. Chau, chau. Dale. Chao. Bueno, así está. Vamos con la trifulca cruzando vacíos, ¿eh? Y en un ratito, no, vamos a poner Hace calor de la trifulca, che. Y vamos a programar el tema de la renga para el amigo Sergio. Vayan comentando cómo se escucha, ¿eh? Corbalán, aguante Catán Rock, querido. ¿Cómo va esto? Yo no voy. Vamos, Sandra, vamos, Rosana Portilla, vamos. Se corta mucho el internet, ¿sí? Yo no voy en este cuerpo que me lleva. Tengo bloqueada mi cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy que no me encuentro? Ando sin rumbo en cualquier lugar. Hace calor. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos con el tema para Sergio Caravaggio y ya salimos con Gustavo de la Trifulca en el acústico. En la zapada que se da esta noche. Damián Andrés Salgado, buenas noches. Olvidada en tu memoria.
será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay siempre para la batalla y la razón que te... aprendiendo yo. Es que se está terminando la batería del maldito celular. Pero ahí vamos, dale. Dale. También. Vamos ahí, dale. A ver si conocete. Decime. Tengo tanto tema, boludo, que me preguntás. ¿Qué yo que puedo tocar? Y ahí la gente, ¿qué pide la gente? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la gente escuchar? Che, vamos. Vaya alargando, Gustavo. Que la gente vaya pidiendo. Los pibes en la noche, en las calles de mi ciudad, se encienden, se elevan, solo quieren volar, volar. Le dan viaje al dolor, placer a esta locura. Se llenan de trago, música y mujeres alegres. Es así. Es así. Están todos perdidos, vagando sin sentido y siguen sin saber por qué. Vamos. Parece que se corta un poco. ¿Salió? Salió un poquito que se cortó un segundito recién. Porque me llegan mensajes. Ah. Que somos vos y yo, fiebre o visión. Sangre o vino, mi tema, gente. Dos viajeros que somos vos y yo, latidos de truenos enfermos, milagro o maldición. Oh, mi buena noticia, hoy sos vos. No te soñé ni te busqué, dijimos hasta luego y no te vuelvo a ver. Como quisiera extrañarte menos. Serás traición, seré infiel, serás mi último romance. Pero estás jugando donde más me duele. Que somos vos y yo. No mires a otro lado. ¿Quién sabe cuándo estás peor? Ven, hace frío allá afuera, no mires a otro lado. ¿Quién sabe cuándo estás peor que somos vos y yo? ¿Te gustaba ese? Bárbaro, bárbaro, papá. ¿Cómo sale? ¿Suena o no suena? Joya, 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 joya.
entre amigos. ¿Cómo se va escuchando gente ahí? Vamos. La Ro quedó enamorada de su tema, dice. Sé todo lo que te iba a decir. No podía ver lo que es bueno, poniéndole trampas al corazón. Mi alma no tiene defectos, a una canción en el sueño. Solo pídeme un deseo, te daré todo lo que es mío. La que gobierna mi mente, la dueña de mis noches largas, la que entiende mis venas, soy el quien lleva esta pena. Tu engaño y el dolor, por esas cosas del pasado. Le pido a tu corazón que me aguante una vez más. Me molesta pensar que te vas por lo que yo he sido. Le pido a tu corazón que me aguante una vez más. No quiero pensar que nada somos ahora. Que no haya más nada por hacer, que no haya más nada por decir. Solo pídeme un deseo, te daré todo lo que es mío. Le pido a tu corazón que me aguante una vez más. Me molesta pensar que te vas por lo que yo he sido. Le pido a tu corazón que me aguante una vez más. Me saques la oportunidad, no sé vivir de otra manera. Vamos, vamos. Estamos, no estamos. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Qué pide? No pide nada la gente. Vaya surtiendo usted, viejo. ¿Vos sabés cómo es? ¿Vos sabés de eso? No es fácil, ¿sabés? Encontrar a alguien nuevo para acompañar, algo así era, ¿no? ¿Vos sabés cómo es? ¿Vos sabés de eso? No es fácil, ¿sabés? Encontrar a alguien nuevo para acompañar. Vos sabes cómo es, búscame, yo me juego. No hay nada que perder, sería bueno estar entre tus cosas. Es que estás, tan bien vestida y todo eso. Es que estás tan bien vestida. Sí. ¿Y a dónde vas? Yo no sé si te entiendo. ¿Cómo puedes odiar a alguien a quien tanto has querido? No es lo que crees que yo hago, es lo que pasa por tu cabeza. Ay, sí. Vamos, vamos. A ver qué más pide la gente, loco. ¿Eh? Te sabés todos los temas, Colo, dice. Escuchame, la trifulca, ahí, Rosana Portilla, dice, que me sé todos los temas, la trifulca. ¿Cuánto qué? Que me sé todos los temas de la trifulca, dice Rosana Portilla. Te conocés todos los temas, Colo, me dice. Te voy a cagar con esto, uno que no sepa. Y cantaba uno que no sepa, dale. Me cago, este no lo conocé.
A ver. El ángel que sigo baja por las calles. Lo que más me gusta, sé que no eres verdad. Y siempre eligiendo lo que menos nos conviene. Siempre el amanecer nos encuentra despierto. Que me llamen y digan que te vieron borracha. Que tus locos sueños se hicieron realidad. Y yo siempre voy eligiendo lo que menos me conviene. Siempre el amanecer me encuentra despierto. Siempre eligiendo lo que menos me conviene. Siempre el amanecer me encuentra despierto. Siempre la misma luna en nuestras cabezas. El cuerpo sano de día duele cuando hace frío. Ese no lo conocías, Colo. No lo conocía ese, ¿ves? Ahí dicen que cantes nomás. Que le metas púa ahí y sigas haciendo tu arte. Que le metas púa, si uso, no uso púa. Mirá, sin púa, dale nomás entonces. A ver. Para que vengan las memorias. Baila hermosa, baila sin parar, el rock es mi forma de vivir. Baila hermosa, baila sin parar, el rock es mi forma de vivir. Voy a pegar en una cueva algo
de blues, rock and roll. Buenas noches, Soledad Servín. Estamos con Gustavo de la Trifulca. Y es de los comienzos, ¿no? De los comienzos. Hay muchos temas de los comienzos que nunca más lo toqué, ¿no? Como Hace Calor, El Roquito. Bueno, Calle Abajo lo echaste bien de ahí, ¿no? Sí, señor. Llegaste justo a tiempo. Salir de gira. ¿Qué tema complicado era ese salir de gira? ¿Por qué? ¿Era complicado salir de gira? Era muy alto cantarlo. Mirá, ¿no? A ver. Todo. Olvídate. La caída. La caída por rock and roll, nene. Rompiendo lo que fue vida. Me está avisando, me quedo sin batería, ¿no? Bueno, dale. Hago un tema más y otro. Y nos despedimos, dale. ¿Con cuál? Y lo echaste a perder. Lo echaste a perder. El Ángel. De dolor, no hay por qué haber lamento. Se queda el lugar que tu sentimiento. Ya no quiero más problemas conmigo. Solo por el hecho de haberte amado. No. Quieres saber, nunca vas a entender qué has hecho en mi piedra, en mi sangre. No me interesa saber, nunca vas a entender. Por sentirte bien, ya te andabas mi herida. No. ¿Cómo dice? Solo me dejaste, bailando solo me quedaré. Porque lo echaste a perder, tomando solo. Se nos va a gustar. Gracias, Santa. Vamos a escuchar este tema. Lo echaste a perder. Escúchenlo, vamos. Fuerza, vamos. Para arengarlo, para. Anda la gente de Rocanova por ahí atrás. Thank you.
Música, ¿cómo le va, compañero? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, aguante Catán Rock, papá. Vamos. Muchas gracias. Estaba invitándolo justamente a esta transmisión porque leí ahí un comentario que habían como cambiado un poquito la temática. Contame un poco cómo viene la mano de Catán Rock. ¿Cómo? No te escucho. Había leído un comentario, ¿sí? Que cambiaron la temática de Catán Rock. Contame un poquito cómo es la onda. No cambiamos la temática, es la misma. Sí. O sea, pero cambiamos qué onda, por eso. Ahora a partir del 20, martes 23 a las 20 horas vamos a estar saliendo por Radio Ciudad 98.9 y la temática más o menos va a ser la misma, es... darle un poquito de difusión a lo que es las bandas de barrio, ¿no? Sí. Entrevistas telefónicas, que tenemos la posibilidad seguramente. Y bueno, seguimos con los informes, seguimos con el Instagram, seguimos con el Face. O sea que Catán Rock está intacto, solamente que cambiaron de radio. Cambiamos de emisora, exacto. Bien. Con toda la fuerza, con todas las notas, con todo el laburo que conlleva hacer un programa de radio, siempre al pie. Siempre al pie del cañón y siempre a disposición de las bandas, ¿no? Olvídate, para eso estamos. Es que... Un gusto, loco, más, haber estado. Es que uno está... Tenemos razón de ser gracias a las bandas y a la gente que está siempre del otro lado haciendo el aguante, loco. Olvídate ahí. Saludito a Paula ahí, que está prendida siempre en los vivos de nosotros y en los tuyos también. Olvídate, aguante marcas que tienen ustedes con La Boca del León, el tema de Cortina. Mañana está Marca con vos, ¿no? Marcas esta mañana acá en Es Solo Rock and Roll. ¿A partir de qué hora? 21 horas. De 21 a 23. ¿Cómo va a ser? ¿Charla, entrevista, acústico? Por ahora es la charla. Por ahí sale de la galera, tienen la viola a mano y todo, y se hacen una zapada. Esto es así. ¿Viste cuando invitás a una banda a la radio que van, che, vamos equipados, ustedes vengan como quieran? Entonces sale ahí natural y está buenísimo. Che, ¿vos también arrancás una radio o voy mal por ahí? Arranco mañana, arranco en Mataderos. Un streaming, armamos toda una movida, así que sí, vamos a ver cómo resulta. Bien, no saliendo de tu casa, desde tu casa lo haces. No, es que yo salgo a trabajar y del trabajo me quedan 20 cuadras a la radio. Está complicado ahora para salir, ¿eh? Y vamos a ver cómo nos manejamos o cómo va a estar el tema.
Todo esto es el día a día, Marce. Sí, y nosotros también. Estamos iguales porque ahora con los permisos nuevos que hay, también estamos ahí medio complicado para llegar a la radio, pero bueno, ya estamos comprometidos y vamos a hacer lo posible para arrancar, loco. Estamos nerviosos, estamos... Están con todas las ganas, están con todas las ansias. Imagínate, pasaron 100 días de no pisar un estudio de radio. 91 días más o menos. Desde que arrancó la cuarentena, nosotros no pisamos más un estudio. Está jodido, sí. Y bueno, la onda, hay que usar todo el protocolo, cuidarse bien, cuidar a los demás, y bueno, esto tiene que tener cierta manera una continuidad, ¿no? Obviamente cuidándose uno mismo, y al cuidarte vos mismo te cuidás al tercero, digamos, ¿no? ¿Y la temática de tu programa cómo va a ser? Bueno, esto va a ser el tema charlas, también notas en vivo telefónicamente. Más adelante, cuando se libere esto, está todo programado allá al estudio para que vayan, hagan la tocar en vivo, se le grabe el demo, la grabación de los que toquen, las notas y lo que vaya surgiendo en el programa, se llevan grabado el programa en sí, digamos, ¿no? De la banda que vaya a visitar. ¿Cómo consiste la banda del Colo? La banda del Colo, está el amigo Guillermo, el amigo Pablo, están en los volantes, los apellidos no me lo acuerdo todavía bien, ¿viste? Pues este es el primer programa que vamos a arrancar juntos. Y por este medio, así como estamos charlando con vos, surgió la idea y bueno, también apareció la movida. Es que ahí, los tres juntos nos une, bola. Olvídate, loco, olvídate. Así que bueno, nosotros, como verás, Marcelo en la conducción, con Juan Manuel Correa, Lucas Corbalán en producción y Nico Marcelo en lo que son las redes sociales. Ahora estamos con todo, tenemos YouTube, nos pueden buscar en el Instagram, Catán-Rock, en la página de Facebook también, Catán Rock, y tenemos el grupo también de Facebook, ¿no? Donde pueden unirse todas las bandas y toda la gente que quiera, ¿no? Olvídate. Bueno, Marce, esto es como están los comentarios de muchas bandas ahí. Che, buena la onda que comparten. Es que es eso, a nosotros nos une el amor al rock and roll, a las bandas emergentes, a lo que tiene, ¿no? A la unión, porque te sentís cómodo hablando con el otro, no hay ninguna pose de creídos en el ambiente que nos estamos moviendo, y eso es bueno. Sí, eso es muy bueno. Aparte, no hay competencia, loco, en el under. No, nada que ver. Por eso, está bueno. Marce, saludo al equipo. Gracias también porque siempre están ahí del otro lado haciendo el aguante. Un abrazo grande y estamos viéndonos pronto. Una vez que termine esto, algún evento nos vamos a estar cruzando, ¿no? Dale, Colo. Mucha suerte con tu nuevo programa, loco. Y bueno, dale, nos estamos intercambiando ideas. Dale, un abrazo, viejito. Gracias por estar. Dale, chau, chau. Chau, chau. Bueno, así estaba el señor Marcelo Narmona de Catán Rock. Aguante Catán Rock, loco. Hacen la movida para todas las bandas emergentes. ¿Qué quieren? Vamos con una banda que, a ver si por ustedes son buena gente, dice. Gracias, Paula, gracias. Lobos Sin Ley, Roca Nova, banda que me está quedando pendiente entrevistar, a ver si podemos conectar. No sé si andan ahí del otro lado, che. No los puedo ubicar. Everyone, the way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Carrizo, Damián, Gustavo, vamos con un tema de media falange, che. Anda la gente de Roca Nova, vamos, que en un ratito termina solo rock and roll, vamos. We'll be right back.
José Leito de Amelio. Bueno, vamos a ver si podemos coordinar para la próxima con la gente de Rocanova, che. Buenas noches. Llegando para el final de Solo Rock and Roll. El chino, buenas noches, el chino. Vamos con marca, cerrando. Vamos con media falange, linterna de caño. Y vamos a cerrar con marca, che. Que mañana va a estar haciendo nota en vivo acá en el Solo Rock and Roll, compartiendo nota. Ángel, ¿le va? Ángel, ¿de marcas? Se adelanta la tormenta, sus voces no nos representan. Corren hablando y voz de alto, son cuatro niños y hay disparo. Los mismos hicieron con Luciano, con Santiago y con Mariano. Hay que cuidarse las espaldas, nos tiran tiros a mansalva. Se van a estrolar en la ruta, y yo hace un rato lo vi jugando. Uno tiene un tiro en la nuca, pues esa linterna que no alumbra. Lo mismo hicieron con Luciano, con Santiago y con Mariano. Como el pueblo está de luto, y su infestado es corrupto. La última visita fue de con qué cara, dice Juan Manuel. Llegó en medio tarde el coche. Chicos, esto fue todo por el día de la fecha. Los espero mañana a 21 horas. Abrazo. En ese monte de amargura mataron cuatro criaturas. Lo mismo hicieron con Luciano, con Santiago y con Mariano. Y hay que cuidarse las espaldas, los tiran tiros a mansalva. Lo mismo hicieron con Luciano, con Santiago y con Mulacio. Todo el pueblo está de luto, y fue pescado es corrupto. Buenas noches a todos. Gracias por el apoyo, che. Mañana la gente de marcas y banda sorpresa mañana. Vamos a ver cómo sale esto. A partir de las 21 horas. Chau, gente. Gracias a todos. Que tengan muy linda noche. A descansar. Hasta luego.